Bienvenidos a casa. Queremos recordarte nuestras actividades semanales. Devocionales online todos los días de 8 a 8 y media de la noche. Dios tiene una palabra especial para ti. Los viernes, después del devocional, tenemos un tiempo de oración e intercesión hasta las 9 p.m. Grupo de jóvenes Más que Vencedores, jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth, los sábados a las 5 y media de la tarde. Estudio bíblico online en español, jueves a las 6 p.m. y en inglés, sábadas a las 7 p.m. Tenemos un espacio para aprender sobre liderazgo, finanzas y emprendimiento. ACT Talks Online, dos sábados al mes, de 4 a 5 p.m. Todas nuestras reuniones son online vía Zoom. En pantalla encontrarás el ID de la reunión. Con el siguiente código QR podrás unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde diariamente recibirás los links de las reuniones. También puedes encontrar los links y toda la información en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Alianza con Dios y en Facebook como Alianza con Dios Iglesia Cristiana. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/alianzacondios. Quédate conectado. En unos minutos iniciará nuestro domingo online. Somos Iglesia, somos familia, somos Alianza con Dios. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Pueden hacer sus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA, Iglesia Alianza con Dios, número 541-025-185, 541-025-185. Familia, buenos días, bienvenidos a esta su casa, Iglesia Alianza con Dios. Estamos agradecidos de tenerlos una vez más acá en línea con nosotros. Los invitamos a que cierren sus ojos allí en sus hogares y eleven una oración al cielo
Señor, muchas gracias por este nuevo día que nos regalas, Dios. Tú eres nuestra esperanza, eres nuestra roca fuerte. Quiero que eleves tu voz también y cantes esta canción con nosotros. Decirle mi esperanza. Tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestro lugar seguro. Te
exaltamos, Padre, y levantamos nuestras voces diciendo: no tenemos por qué temer, confiamos en ti. Cuando somos débiles, entonces en ti somos fuertes. Y podemos declarar que tú reinas y tú gobiernas sobre la tempestad, sobre la incertidumbre, sobre las tormentas, Señor, de la vida. Tú eres el Rey. Tú gobiernas, Señor, y tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres nuestra roca fuerte. Vamos a decirle una vez más, iglesia: en Jesús fuerte soy. En Jesús fuerte soy. Solo Jesús, no hay nada ni nadie que se compare a ti. Vamos a adorar juntos, iglesia. En el lugar en el que estás, vas a levantar tu voz y adorar juntos. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso y majestad. Eres el camino y la verdad. Jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final.
y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Hola, hola, niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Niños, hoy vamos a saber cómo comenzó la historia de un gran hombre de Dios. Su nombre es Juan el Bautista. Él fue un pariente lejano de Jesús. Sus mamás eran primas. Miren, niños, ellos son Zacarías y Elizabeth, los futuros padres de Juan. Los dos son personas muy buenas, aman mucho al Señor. Ellos sirven en la iglesia y obedecen a Dios. Aún no tienen hijos, pues Elizabeth es estéril y además están muy ancianitos, pero Dios va a obrar un milagro. Miren, niños, Zacarías está yendo al tabernáculo. Veamos qué pasa. Parece que va a orar. Gracias, Señor. Has sido tan bueno conmigo. Perdona mis pecados. Quiero alabarte y adorarte con todo mi corazón. Hoy quiero darte gracias por cada niño. Perdónalos por mentir, por desobedecer a sus padres, por no tratar bien a sus compañeritos. Llénalos de tu amor y tu presencia. ¡Niños, niños, miren! ¡Un ángel! ¡Zacarías! Dios mío, es un ángel. ¿Pero cómo es posible? Señor, ¿qué debo hacer? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Señor! No tengas miedo, Zacarías. Soy el ángel Gabriel enviado por Dios. El Señor ha escuchado tus oraciones y vas a tener un hijo junto con tu esposa Elizabeth. Lo vas a llamar Juan. Él será un joven muy importante. El Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca, y Dios lo va a usar de gran manera. ¿Pero cómo? ¿Eso lo hará mi hijo? ¿Y cómo voy a tener un hijo? Yo soy anciano y mi esposa es estéril. Nunca pudimos tener un hijo. Sí, Zacarías, vas a tener un hijo. Su nombre será Juan. Además, este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que Jesús. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con los hijos y que los desobedientes empiecen a orar bien. ¿Cómo? Dígame cómo, señor ángel. Mi esposa y yo estamos muy viejos. No creo que podamos tener hijos. Debe ser una broma. ¡Zacarías! Dios me ha enviado. ¿Por qué dudas de lo que Dios habla? Dios no miente. No vas a poder hablar hasta que nazca tu hijo. Este será el castigo por dudar de la voz de Dios.
Zacarías quedó totalmente mudo y salió del tabernáculo. Fue de inmediato donde su esposa Elizabeth, pero ella no le entendía nada. No entiendo nada, ¿por qué no me hablas? Niños, Dios no miente, siempre cumple su palabra. No podemos dudar de Él. Recordemos que Él es todopoderoso. Aunque para los ojos humanos las cosas parezcan imposibles, Dios todo lo puede. Días después se supo que Elizabeth estaba embarazada. ¿No les parece increíble? Aunque ella no podía tener hijos, Dios hizo un milagro y cumplió su promesa. Efesios 3:20 dice que Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer con su poder para ayudarnos. Recuerden, niños, Dios es todopoderoso y Él tiene grandes cosas para sus vidas. Confíen en su palabra y en sus promesas. ¿Qué pasará con Zacarías? ¿Va a volver a hablar? Esta historia continuará. Nos vemos el próximo domingo. Somos Iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Esta semana ha sido una semana de bendición, es una semana en que celebramos el Día de Acción de Gracias. Es un día muy especial, sobre todo en la cultura de Norteamérica. Y es una de las buenas costumbres que deberíamos nosotros implantar aquí en América Latina, porque es un tiempo para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y hoy quiero invitarlos a que oremos en ese sentido. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios del cielo, por todas las bendiciones que tú has traído a nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros que la conforman, Señor, por cada familia, Padre Celestial, que forma parte integral de nuestra congregación, Señor. Amamos, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas bendiciéndolas y prosperándolas, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, has establecido nuestra iglesia, Padre Celestial. Y en ella, Señor, has puesto, Señor, el amor como algo primordial en nuestras vidas, Padre Santo. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por ese vínculo de amor, Señor, que nos une, Padre Santo, y que nos mantiene, Señor, fieles y leales, Padre Celestial, al propósito que tú tienes con nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por nuestra iglesia, por cada uno de sus miembros, Padre Santo. Y te pido, Dios, que la bendición tuya, Señor, esté sobre ellas, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo que entregamos en tus manos y te suplicamos tu bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La semana pasada estuvimos estudiando sobre cómo Jesús resumió toda la ley y los profetas en dos mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Y dimos cuenta que realmente amar al Padre y amar al prójimo son los dos principales mandamientos. Pero dejó un mandamiento implícito en el amar al prójimo. Y dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esto implica que obligación, un mandato a nosotros mismos. Es un amor, fundado en la palabra, fundado en el amor de Dios mismo, y por lo tanto es un amor correcto por nosotros mismos. Y si no tenemos ese amor correcto por nosotros mismos, pues nunca podremos amar correctamente a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, ya sea nuestro cónyuge, sean nuestros hijos, sean nuestros padres, sean nuestros compañeros de trabajo, sean nuestros compañeros de estudio, etcétera. O la gente que nos necesita. Aprendimos que Dios también se ama a sí mismo, y esto realmente es algo bien importante. Y de alguna manera yo no había caído muy bien en cuenta, pero realmente Dios se ama a sí mismo. Y vimos que por ese amor
Él es capaz de apartar su ira de nosotros, entendiendo que un parámetro interesante para medir ese amor a nosotros mismos nos lo da la capacidad de apartar el enojo y la ira hacia las personas o las situaciones a nuestro alrededor. Siempre estamos sometidos a situaciones que nos pueden generar ira. Esto significa que entre más nos enojemos con lo que sucede a nuestro alrededor, implica que entre más nos enojemos, menos amor tenemos por nosotros mismos. Y entre más seamos capaces de mantener la calma y el equilibrio emocional ante las personas y situaciones difíciles, será mayor nuestro amor propio. De tal manera que descubrimos que la manera correcta para amarnos a nosotros mismos es amar al Padre y enfocar nuestra mirada en quiénes somos en Él y no en las personas. Que busquemos el amor y la aceptación, la admiración y el respeto en Dios, no en las personas, ya que las personas están imperfectas en su amor y principalmente están imperfectas en su amor propio, que no podrán darnos el amor que buscamos. Solo poniendo nuestra mirada en Dios, nos sabremos reconocer como amados de Dios y respetados y aceptados y admirados y valorados por Dios. Y nuestro amor propio entonces estará completo. Y de esta manera podremos entonces amar al prójimo correctamente. Si usted ama a Dios, tiene que amarse a sí mismo porque usted es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si usted se ama a sí mismo, entonces puede amar a los demás. Y hoy vamos a continuar con esta serie y vamos a aprender cómo poner nuestra mirada en Dios para aprender a amarnos a nosotros mismos. De aquí que es muy importante que nosotros aprendamos a amar a Dios y que podamos entender la relación que tenemos con Dios. Y de esta manera podemos amarnos a nosotros mismos y al amarnos a nosotros mismos podremos amar también a los demás. El concepto de amarse a uno mismo es tan importante para poder andar en los caminos de Dios y obedecer la palabra de Dios. Y además obtener todas las promesas que Dios tiene para sus hijos, que el diablo ha hecho que el mundo se apropie de este concepto. Y la frase de amarse a sí mismo suena como hedonista, como ególatra, hasta esotérica. Pero eso es manipulación del diablo. Está manipulando al mundo para que los hijos de Dios no busquemos el amor a nosotros mismos porque supuestamente es mundano. Y es convertirse en un hedonista, en un metrosexual, etc. Cuando en realidad es la clave para poder amar al prójimo y cumplir con todo lo que Dios nos ha mandado. Ahora bien, ¿cómo se origina el amor en nosotros mismos? Hay personas que lamentablemente se desprecian y viven maldiciendo su vida y viven insatisfechas con lo que son por exceso de peso, porque tienen la nariz grande, porque tienen la nariz pequeña, porque son gorditas, porque son calvos, por cualquier razón. El amor a nosotros mismos se origina en Dios mismo. Miremos este texto de Mateo. Mateo 16, del 13 al 19, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo, Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, note que el Señor estaba hablándole a Pedro de que sobre esa roca, ¿cuál era la roca? No era Pedro, la roca era la verdad que dijo Pedro, la revelación que recibió del Padre. Esa revelación que no fue de sangre ni de carne, fue la revelación de Dios mismo, que le dijo que Él era el Hijo del Dios viviente. Esa revelación realmente cambiaría por completo la historia. Cuando Jesús le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es una roca,
un fundamento sobre el cual se construye la iglesia. Entonces note que la gente les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros que Juan Elías, otros que Jeremías, o algunos de los profetas, y a lo que Jesús realmente no le dio ninguna importancia, porque este era el grupo de personas que solo lo conocían de lejos. Y por lo tanto no tenemos que esperar que personas lejanas a nosotros sepan realmente quiénes somos. Pero después les pregunta, y ustedes que son mis cercanos, que son mis discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús contesta, esto no te lo reveló ninguna persona, nadie de carne y sangre, sino Dios mismo, mi Padre que está en los cielos. Y aún de la gente cercana, Jesús no esperaba oír el concepto que ellos tuvieran de él, sino que él esperaba que el Padre se revelara a alguno de sus discípulos y les dijera qué significaba Jesús para el Padre. Y por lo tanto no tenemos que esperar aún de la gente muy cercana a nosotros, que se supone que nos conoce, que defina quiénes somos en Cristo. Nosotros tenemos que recibir esa revelación directamente de Dios. Y cuando nosotros la recibimos, ok, puede ser que nos la confirmen ellos, ¿verdad? Pero primero tenemos que recibir la revelación de parte de Dios. Y Jesús tenía la revelación, él sabía quién era en Dios. Y por eso le preguntó a los apóstoles para saber cuál era su grado de comunión con el Señor. Y pudo verificar que a pesar de Pedro, el hombre que de alguna manera cometió tantos errores en su vida ministerial, o algunos errores, quizás nosotros hemos cometido. Pero fue la persona que escogió al Espíritu Santo para revelarle quién era Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos que saber quién somos en Cristo. Tú tienes que saber quién eres en Él. Tú tienes que saber quién eres en Cristo. Porque algo importante que nosotros tenemos que saber en la vida es saber quién somos para Dios. De tal manera que tenemos que entender que Dios tiene un plan para nuestra vida y nosotros tenemos que conocer ese plan para nuestra vida y nosotros tenemos que tener esa revelación de parte de Dios de cuál es el propósito de nuestra vida y quién somos para Él. Mateo en el capítulo 11, versículo 27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. ¿Y a quién? El Hijo lo quiera revelar. De tal manera que el Señor puede revelar todas las cosas a nosotros. Y Él es soberano de revelárselas a quien quiera. Y Jesús sabía de parte del Padre quién era Él. Igual que tú y yo. Debemos saber quiénes somos de parte de Dios. Cuando tú sabes quién eres de parte de Dios, Dios se lo dará también a las personas más cercanas tuyas. La revelación de quién eres hará que el infierno no prevalezca contra ti. La revelación que el Padre te haga de quién eres es lo que hará que el infierno no prevalezca contra ti. ¿Por qué razón? Porque el Señor te guardará, el Señor te protegerá. Cuando Dios tiene un plan con una persona, puede ser que el demonio quiera atacarle, que el infierno pueda atacarle, pero no te vencerá. Porque tú sabes con certeza quién eres. Porque el Señor te lo ha revelado. Y además el Señor ha prometido que tenemos autoridad para huir de serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Y dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Ahora bien, lo importante es cómo hacemos para buscar esa revelación de parte del Padre. ¿Cómo hacemos para que el Padre nos diga exactamente cuál es el propósito que Dios tiene con nuestra vida? Miremos en el libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 25. Dice, porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Entonces, note que el Señor le reveló a Salomón el edificar casa para él. Otro importante que hay en esto, la revelación se da en los tiempos de oración.
Y los tiempos de oración se producen por causa de la revelación. El Señor te dice cuándo debes orar y por qué. Y en este caso, vemos que el Señor se reveló, le reveló al oído de Salomón que él debía edificar casa. Y por lo tanto, él ha encontrado un motivo para orar delante de Dios. Y asimismo, cuando nosotros entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ahí tenemos una razón para estar orando delante de Dios. Hay un círculo virtuoso entre la oración y la revelación del Padre. A mayor oración, a mayor intimidad, mayor revelación. Y a mayor revelación, mayor oración. De tal manera que Dios nos revelará qué es lo que somos para Él en la medida en que nos sumerjamos en oración y que tengamos una intimidad permanente con Él y que hagamos que Él crezca en nosotros. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces vemos que la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Es la justicia de Dios, se revela por la fe y para fe. El justo por la fe vivirá. La revelación es por fe. Y entre más creas en Dios, el más se va a revelar a ti. De tal manera que a menor fe, menor revelación. Si tú no crees, va a ser muy difícil. Si tú crees en Dios y lo estás buscando a Él permanentemente, seguramente el Señor se va a revelar a tu vida muy frecuentemente. La revelación no es lo mismo que solo escuchar algo de parte de Dios, porque una revelación es una verdad que estaba velada y ahora es descubierta. Pero la verdad siempre ha estado ahí. Ahí siempre ha estado la verdad. Solamente que estaba cubierta quizás. Jesús, por ejemplo, se reveló a los discípulos en el camino a Emaús. Se reveló a dos discípulos, pero les fue velado el entendimiento. Pero en la comida, cuando Él partió el pan, fue revelado Jesús y entendieron todo. Pero Jesús estaba ahí todo el tiempo. La verdad estaba ahí. La verdad de quién eres está siempre ahí. Si buscas del Señor, esa verdad va a ser revelada para tu vida. Y qué bueno que tú sepas cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién eres para Dios? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida? Porque en la medida en que lo puedes entender, vas a poder orar por ello y vas a poder desarrollar esos propósitos que Dios tiene para tu vida. Ahora, ¿cómo manejamos la revelación del Padre? Porque lastimosamente muchas personas viven ufanándose de que el Señor me habló y me dijo y caminan 3 metros arriba del piso porque el Señor les dijo que iba a tener un gran ministerio, etc. Pero nunca se preocupan por orar y por desarrollarlo. Y piensan que va a venir solamente porque Dios se lo reveló. Note que Salomón recibió la revelación de que él iba a construir casa. Pero el Señor puso en su corazón también el orar por ese propósito. Y en la oración el Señor nos muestra cómo debemos hacerlo. No se trata de que cuando recibamos la revelación de lo que somos para Cristo vamos a salir gritando, el Señor me dijo que yo voy a ser un gran evangelista y gloria a Dios por eso, ¿verdad? O que voy a ser un gran pastor, un gran profeta. O que voy a ser una pieza clave en el desarrollo de mi país. No, guardémoslo en nuestro corazón. Miremos lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, dice Pablo, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, y decirles, mire, el Señor me reveló que yo voy a ser el profeta o el predicador, el evangelista para los gentiles. Nada, él no subió a Jerusalén. Él no fue a los apóstoles que eran antes de Pablo, sino que él se fue a Arabia y volvió después a Damasco.
Y durante ese tiempo estuvo orando y meditando sobre la revelación que había recibido de parte del Señor. Y después, pasados 3 años, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Él, después de haber conciliado todos sus conceptos teológicos con la revelación del Padre, cuando él tuvo ese encuentro personal con el Señor, él conocía la doctrina de los cristianos, indudablemente, porque él estaba persiguiéndolos por blasfemos. Y pensaba que le estaba prestando un gran servicio al Señor. Pero cuando el Señor se reveló a Pablo, y él dice, Señor, ¿quién eres? Y el Señor Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es darle coces al aguijón. La segunda cosa que dice Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De tal manera que cuando tenemos un encuentro con el Señor, lo importante es que nosotros sepamos cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y el Señor le reveló ese plan que tenía para Pablo con los gentiles. Pero para él, indudablemente, en su carne y en su intelecto, era una conmoción tremenda que se estaba presentando. Así que tener un tiempo de reposo y de oración para procesar toda esa información que ha recibido de parte del Señor y cotejarla con las Escrituras y estar absolutamente seguro de que iba a cambiar por completo su vida. Iba a dejar la vida del gran rabino, ¿no?, reconocido por Gamaliel y por los grandes miembros del Sanedrín, y convertirse en uno de los que él perseguía. De tal manera que para él fue un conflicto grande. Y él no salió rápido a decirle a los apóstoles, mire, yo me acabo de convertir. Él se fue a Arabia. Y dice que después se fue a Damasco. Y estuvo procesando y orándole al Señor, para que el Señor lo guiara y le mostrara cómo debía hacerlo. De tal manera que, así como Pablo manejó la revelación de quién era para el Padre, ese ejemplo nos puede servir a nosotros. Cuando el Padre le reveló quién era Jesucristo en él y el propósito de esa revelación, él no corrió a preguntarle a la gente qué opinaba de eso. Él se fue a meditarlo. Pues para Pablo era muy duro tener que cambiar por completo toda su doctrina y empezar a servir a quien había perseguido por tanto tiempo y con tanta vehemencia. Lo procesó, se reconcilió con la doctrina, oró mucho tiempo y luego buscó al líder del grupo, que para ellos era Pedro, y dio inicio al propósito que Dios tenía con su vida. De igual manera, cuando buscando en intimidad en la revelación del Padre, Dios te revele quién eres para Él, cómo el Señor te ama, te respeta, te valora, te admira, no corras a la gente, esperar que ellos ya lo sepan, sino pasa tiempo meditando en Dios, orando, y a su tiempo el Señor se lo revelará a ellos también, como lo hizo con Pedro y con Pablo. Pedro y los apóstoles aceptaron a Pablo porque Dios se lo reveló, a pesar de que al principio el diablo estaba en Pablo y él los perseguía para matarlos. A pesar de que Pablo participó en la muerte de Esteban, porque quería desaparecer a los cristianos, porque pensó que era la forma adecuada de poderle servir a Dios. Pero note que el Señor le reveló a Pedro y a Jacobo que él venía de parte de Dios. De tal manera que cuando estamos en Cristo, somos completados en Cristo. Ya no somos ese fanático religioso, sino que el amor de Dios que está en nosotros va a servirnos para poder amar a los demás y para poder amarnos a nosotros mismos. Pablo hubiera podido despreciarse después de que tuvo esa revelación de parte de Dios y decir, hombre, ¿cómo puede ser posible que yo participé en la muerte de Esteban? Yo no califico para servirle al Señor. Y hubiera podido caer en depresión. Pero él tuvo ese tiempo de oración y de procesar el propósito de Dios para su vida. Y entonces pudo tener un ministerio supremamente exitoso. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, porque en él habita corporalmente toda la deidad,
Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo somos completados. Dios te revelará a Cristo para sus propósitos en ti. Y sabrás con certeza quién eres para Él. Si eres un joven estudiante, para la gloria de Dios, estás completo en Cristo. Y ya el Señor te revelará cómo tratar a tus demás compañeros. Si eres una ama de casa, igual. Te enseñará cómo guiar tu casa, cómo edificar tu casa con sabiduría. Si eres un empresario, igual, el Señor te va a dar la sabiduría para poder manejar tus negocios sin necesidad de estar negociando los principios bíblicos. Y te va a enseñar cómo tratar a tus subalternos con amor. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, entendemos el propósito que Dios tiene con nuestra vida y podemos empezar a realizar ese propósito justamente con las personas que están más cercanas a nosotros. Y podemos compartirles también del amor de Dios para con ellos. Pero para eso tenemos que, primero que todo, recordemos amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y si para amar al prójimo necesitamos amarnos a nosotros mismos, para amarme a mí mismo, necesito aprender a amar a Dios. De tal manera que a Dios se le ama de la siguiente manera, según Jesús. Amarás al Señor tu Dios. Esto está en Marcos, capítulo 12, versículo 30. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese es el principal mandamiento. Amarlo con todo tu corazón significa con todas tus emociones. Con toda tu alma significa con todas tus decisiones. Y con toda tu mente significa con todos tus pensamientos y con todas tus fuerzas significa con todas las acciones que hagas. Amarás al Señor tu Dios. Se puede traducir como deleitarás al Señor tu Dios con todos tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones y tus acciones. Tenemos que deleitar a Dios con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros decidimos y con lo que nosotros hacemos. En otras palabras, amas a Dios cuando tus pensamientos lo deleitan, cuando tus emociones lo deleitan a Él, cuando tus decisiones lo deleitan y tus acciones lo deleitan. Cuando en todo lo que eres, lo que tienes y haces, siempre está la premisa de deleitar a Dios. El Salmo 37:4 nos da una revelación importantísima y dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué significa eso? No significa que si nos deleitamos en Dios, entonces el Señor va a satisfacer mis deseos pecaminosos. No, para nada, eso es absurdo. O va a satisfacer mis grandes ambiciones, por egoísmo quizás, o por vanidad. No, aquí lo que quiere decir es que si nos deleitamos en el Señor, Él coloca en nuestro corazón los deseos que debemos exponerle a Él. O sea, Él es el que dirige nuestros deseos. Él es el que implanta en nuestra alma, en nuestro corazón, los deseos que podemos tener y que podemos poner en oración. Y cuando hacemos esto y buscamos la revelación en intimidad, estaremos amándonos a nosotros mismos como una persona completa. Y todo lo que le des a tu prójimo será en amor. Y por eso la Escritura dice, el amor a ti mismo comienza con deleitarte en el Señor y buscar su revelación de quién en realidad eres. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que tengamos esa intimidad con Dios y que busquemos lo que somos en Dios y cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y podríamos saber que realmente el Señor ha sido supremamente generoso porque ha puesto en nuestras manos quizás unos propósitos grandes, enormes, que nosotros ni siquiera habíamos imaginado que pudiésemos cumplir. Pero Dios puede usarnos si es que nosotros disponemos nuestro corazón a servirle a Él. Dios puede usarnos si es que nosotros le buscamos a Él
y podemos morir a nosotros mismos para poder cumplir con los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Dios espera que le busquemos en intimidad. Él espera que busquemos esa revelación para que nosotros entonces empecemos a orar y podamos buscar el rostro de Dios y el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y ahí vamos a entender que Dios nos ama entrañablemente. Y como Dios nos ama entrañablemente, entonces nosotros vamos a también poder amar a los demás con ese mismo amor con que Dios nos amó. Porque dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que seamos instrumentos de su amor. Hermanos, el amor es poderoso, transforma las cosas. Vivamos en amor y busquemos la identidad en Cristo. Busquemos qué somos en Cristo y amemos a los demás. Y de esta manera estaremos cumpliendo con estos grandes mandamientos en su palabra y que nos abren las puertas para llevar una vida de victoria y de bendición, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Oremos. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu gloria, Dios. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú te revelas a nuestras vidas, Señor, y nos muestras, Padre celestial, lo que somos en ti, Padre santo, para que nosotros te busquemos, Padre celestial, y que podamos encontrar el propósito que tienes para nuestra vida, Señor. Y una vez que nos lo has revelado, Padre celestial, tenemos que seguir buscando de ti, Señor, para que nos muestres cómo debemos desarrollarlo, Padre santo, para que podamos tener una vida de bendición y de victoria, Padre celestial. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, querida familia, gracias por haberse conectado con nosotros en esta mañana. Los invitamos a que nos acompañen en nuestros devocionales a las 8 de la noche todos los días. Dios les bendiga. Nuestras actividades semanales. Devocionales online todos los días de 8 a 8 y media de la noche. Dios tiene una palabra especial para ti. Los viernes, después del devocional, tenemos un tiempo de oración e intercesión hasta las 9 p.m. Grupo de jóvenes Más que Vencedores, jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5 y media de la tarde. Estudio bíblico online en español, jueves a las 6 p.m. Y en inglés, sábados a las 7 p.m. Tenemos un espacio para aprender sobre liderazgo, finanzas y emprendimiento. ACT Talks Online, dos sábados al mes, de 4 a 5 p.m. Todas nuestras reuniones son online vía Zoom. En pantalla encontrarás el ID de la reunión. Con el siguiente código QR podrás unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde diariamente recibirás los links de las reuniones. También puedes encontrar los links y toda la información en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Alianza con Dios y en Facebook como Alianza con Dios Iglesia Cristiana. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com
www.facebook.com/alianzacondios. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Pueden hacer sus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA, Iglesia Alianza con Dios, número 541-025-185. 541-025-185.